Raiko Cabrera, segundo entrenador del Club Deportivo Taiche. Raiko, ¿qué te ha parecido el encuentro? Hombre, la primera parte la vi disputada. Ellos a favor del viento supieron aprovechar sus armas. El córner que tuvieron directo se lo metió el viento prácticamente. Un cambio de orientación, una mala rotación nuestra, nos marca 2-0. Pero yo muy contento con mi equipo. Mi equipo trabajó, hizo el empate antes del descanso y me quedo con las ocasiones falladas, que también fallamos bastante. Pero bien, bien. En el minuto 30 el árbitro te expulsa. ¿Qué nos puedes comentar de esa fase del juego? Hombre, a mí me expulsa, a mí me gustaría leer lo que dice el acta, porque no veo normal que le digo yo a mi jugador que por qué lo expulsa. Yo hablando con mi jugador y me dice que me siente. Yo le digo, estoy dentro de mi área técnica, al cual me dice, está usted expulsado. No entiendo, porque yo creo que el área técnica está para algo, que son para los entrenadores. Pero en fin, son decisiones que toman ellos y nada, hay que acatarla, pero no las comparto. Bueno. ¿Cómo se recupera ahora el plantel? ¿Qué le puedes decir a los jugadores para recuperarse de este gol? Hombre, yo creo que nos va a costar bastante recuperarlo porque el equipo dice que no sabe más qué hacer. Llega, te pone 2-0 perdiendo, 2-1, empata 2-2 y a partir de 2-2, bueno, quien vio el partido lo vio claro, no pasamos de medio campo, falta va, falta viene y nada, intentar. Ahora tenemos 3 partidos seguidos en casa. Y a ver si podemos levantar esto, porque estamos en las mismas, porque los árbitros que vienen son de Las Palmas, pero nada, a seguir luchando y con ilusión. Suerte.